Ok, bueno, mis chicos, bienvenidos a nuestra clase de medio social, ¿sí? Bueno, por favor, como pueden ver en pantalla, el día de hoy necesito que tengan su libro a la mano, ¿ok? Página 126, les voy a escribir aquí en el chat qué página. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a ver aquí. 126. Ahora sí, para que vean, ¿verdad? 126. Ahora sí, ¿están listos? Escriben la fecha del día de hoy, por favor, en sus páginas. Hoy es 19, repito, lunes 19 de julio del 2021. ¿Qué página? 126. Igual está ahí en el chat. Dime, Randy. Miss, pero en la página 124 nos describimos las características de la zona. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. A veces me siento como Dory, se me olvida. Gracias por recordarme, ¿ok? Bueno, vamos aquí. Sí, vamos a terminar las características de la página Y Miss, eso 124. mismo le voy a decir yo. Como Dory, que a veces se me olvida. Bueno, vamos ahora sí. ¿Se recuerdan que la última clase estábamos trabajando la actividad 10 sobre la zona templada, zona fría, zona cálida, ¿verdad? Bueno, donde tienen el número 1, tuvieron que haber escrito zona templada. ¿Sí lo escribieron? Sí, ok, excelente. Los demás digo que también, ¿verdad? Bueno, vamos a anotar las características de la zona templada. Vamos anotando, ¿sí? Bueno, la zona templada es la zona más habitada del planeta. Van anotando. Es la zona más habitada del planeta. Vamos anotando. Hay unos que andan viendo ahí la mosca que anda pasando o la hormiga que anda ahí en su cuaderno. Vamos. Es la zona más templada del planeta. Estamos en zona templada. Yo no había dicho más habitada. Ajá, Ay, sí. sí, gracias. Es la zona más habitada del planeta. Gracias. Vamos aquí. Es la zona más habitada del planeta. Su temperatura es agradable. Su temperatura es agradable. ¿En dónde? Farid, página 124, donde anotamos zona templada. En el cuadrito 1, la actividad 10. Vuelvo a repetir y ¿Dónde última está vez la sopa que, de letras? ajá, ¿dónde está el planeta? ¿Se recuerdan? Ok, vuelvo a repetir así rapidito. Es la zona más habitada del planeta, su temperatura es agradable y favorece a la agricultura. Punto y ¿No final. les cabe todo? No les cabe todo. No. Escriban abajo o afuerita del Miren, cuadrito. Escriban abajo o afuerita del cuadrito. mis afueritas del cuadrito se me va a caer un poquito. Un poquito, escriban un poquito. Todo lo que hasta donde les quepa, ¿ok? Bueno, su temperatura es agradable y favorece la agricultura. Punto y final, y nos vamos a zona fría. Zona fría. Zona fría. Ni después la temperatura es agradable. Y favorece a la agricultura. Ay, mi, no, ya no me cabe. Ok, bueno, si ya no les cabe, quédense hasta ahí. Ok, bueno, vamos a página. ¿Qué página? Estamos en la 124, terminando la actividad 10. Ya Ajá. lo hice, mis. Ah, ok, bueno. Si avanzaste las características, muy bien. Bueno, vamos. Zona fría, son los círculos. No, ahorita estamos todavía en 124. Son los círculos polares. Son los círculos polares. Hay unos que no están anotando y andan perdiendo el tiempo. Después se quedan atrasados. Son los círculos polares.
vamos escribiendo, que ya no voy a repetir porque unos andan paseando, andan viendo la mosca. Son los círculos polares. Pocas personas habitan en ellos. Como dijo Miss, que no se las... Ok, vamos, desactivamos micrófonos y me escuchan. Micrófono. Micrófono, vamos a ver. Estoy apagando. Ok, son los círculos polares y pocas personas habitan en ellos. Punto y final. Vamos a la última. Sí, puede volver a repetir, es que me hablaron. Son los círculos, ok, son los círculos polares. Círculos polares y pocas personas habitan en ellos. Punto. Son los círculos polares y pocas personas habitan en ellos. Punto. Vamos aquí a zona cálida. Bueno, es la zona más caliente de la Tierra. Y hasta ahí. Es la zona más caliente de la Tierra. ¿Ok? Y ahí vamos terminando las características. Era lo único que nos faltaba. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Entonces hoy le voy a mandar la foto, mis. Ok, ahora sí me mandan la foto. Ahora sí, mis chicos, bien, página 126. 126. Ahora sí, después de esto, ¿verdad? Bueno. Las placas tectónicas ya las vimos. ¿Se recuerdan? Solo vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Ok? Solo es un pequeño repaso. Por lo mismo, solo les pedí libro. ¿Sí? Bueno. ¿Se recuerdan que dijimos que estas placas son bloques gigantes de la corteza terrestre? ¿Sí se recuerdan? ¿Ok? Bueno. Estos bloques llegan a medir así miles de kilómetros cuadrados. La verdad que son muchísimos, ¿verdad? Y todas estas placas se mueven. A ver, ahorita que se me recuerda, ¿ustedes sintieron el temblor? Bueno, el pequeño, pequeñísimo temblor del día sábado. No, mis, pero mi mamá. Yo estaba viendo tele solo porque... Yo sí. Y yo solo porque mi mamá me dijo que había temblor. Si no, no hubiera sentido. No hubiera sentido, ¿ok? Bueno, hay unos que sí, pero sí se enteraron que hubo un temblor el sábado, ¿o no? Yo no. No. Yo tampoco. ¿Qué hora fue? No puedo creer eso. No sentí nada. O sea, nunca hasta ahorita se están enterando que hubo temblor el sábado. Dices que no miran Facebook. No, yo me enteré el sábado en la tarde. Ok. Bueno, sí hubo temblor el sábado. Fue tipo 7, no, tipo... 8:30 por ahí, ajá, 8:30, 9. Sí, no, fue 10:30, algo así. Ok, ya era noche, la verdad. Bueno, la cosa, a ver, ¿qué creen ustedes que pasó ese día? Porque hubo un temblor, ¿qué creen ustedes? Una placa tectónica. Se movieron las placas tectónicas. Las placas tectónicas chocaron. Excelente, muy bien. Las placas tectónicas realizaron sus movimientos, ¿verdad? Por lo mismo, hubo ese pequeño temblor. Pero bueno, el movimiento de las placas tectónicas del día sábado no fueron tan fuertes. ¿Por qué? Porque fue un medio temblor, fue como que solo un jaloncito, ¿verdad? Hay unos que no lo sintieron, hay unos que ni se enteraron, hasta ahorita se están enterando, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, esas son las placas tectónicas, ¿ok? Bueno, todos estos fenómenos tectónicos, ¿dónde creen ustedes que ocurren? ¿Ocurren en el interior del planeta o en el centro de la Tierra? Ah, muy bien. En el interior del planeta, ¿verdad? En el centro del planeta, ¿ok? Bueno, esto ocurre debido a la interacción que tienen estas placas, ¿verdad? Recuerden que la vez pasada dijimos que podían ser, ahorita les voy a volver a compartir en pantalla. Las placas podían ser, aquí tenemos, veamos, divergentes, ¿verdad? Que eran que se iban separando poco a poco, ¿sí se recuerdan? ¿Sí? A ver, sí. Las transformantes, ¿qué movimiento realizaban las transformantes?
De arriba para abajo. Ah, ok, ahí tenemos, muy bien, ahí tenemos también los manitos de Fabián. Puede ser de arriba para abajo, de adelante para atrás, ¿verdad? Excelente. Ahora las convergentes. De arriba, ¿cómo se llama eso? Es cuando una, ¿qué? Cuando se una... sube de arriba de la otra. Se sube de arriba de la otra. Ah, ok, una se coloca encima de la otra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esos pueden ser los tres tipos de movimientos. Divergentes, transformantes, convergentes, ¿verdad? Muy bien, excelente. Bueno. ¿Se recuerdan? A ver, recuérdenme ustedes, si hablamos la teoría de la deriva continental, donde les comentaba que existía solo un continente. No. 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 Ok, bueno, veamos aquí en pantalla. Eso no está en el libro, solo vean aquí en pantalla. Dice que según esta teoría, hace 300 millones de años, muchísimos años atrás, ¿verdad? Los continentes que ahora conocemos como América, que ahora conocemos como África. A ver, otro continente. Díganme el nombre ustedes de otro continente. Asia. Excelente. Asia. Otro. Europa. Europa. Muy bien. Bueno, resulta que estos continentes que ustedes me acaban de ayudar ahorita de recordar, ¿verdad? Estaban... Un supercontinente llamado Pangea. Así es, ¿verdad? Muy bien. Existía un supercontinente, como podemos ver aquí en pantalla. Vean mi pantalla, hasta abajo tengo un pequeño planeta que les acaba de aparecer ahorita. Bueno, ese era el único supercontinente que existía. Y como dijo Fabián, ese continente se llamaba Pangea. Bueno, este continente estaba rodeado por un único océano. No estaba el océano Pacífico, no estaba el océano Atlántico, el océano Polar Ártico, el océano Polar Antártico, no. Solo estaba un océano. Este océano se llamaba Pantalasia. ¿Ok? Se llamaba Pantalasia. Solo había un supercontinente y solo había un océano. ¿Cómo se llamaba el único supercontinente que existía? Pangea. Excelente, ¿verdad? Pangea. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el único océano que existía? ¿Cómo se llamaba? ¿Se les olvidó? No sé, Miss era como Falacia, algo así. Falacia no. Pantalasia. Pantalasia. Ajá, así se llamaba el único océano. Ok, ya les volví a compartir la pantalla, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos el único supercontinente y el único océano que existía. Pero resulta que hace unos 120 millones de años, el continente que existía, que ¿cómo se llamaba? Repítanme. Pangea. Ok. Bueno, resulta que Pangea. Ese continente vino y se fracturó. ¿Cómo creen ustedes que se fracturó ese continente? Hizo un megaterremoto. Ok, hubieron temblores, no. ¿Verdad? Muy bien. Todo eso. Terremotos. A terremotos, así por es. Desastres naturales. Ajá. Recuerden que todos los movimientos, muy bien Eli, todos los movimientos que surgen en el interior del planeta Tierra, del movimiento de las placas tectónicas, hacen que la Tierra se vaya dividiendo, ¿ok? Bueno, después llegó un continente, un nuevo continente, que se llamaba Laurasia, ¿ok? Laurasia estaba al norte. Y Gondwana estaba al sur. Eso quiere decir que ya eran dos, ¿verdad? Laurasia, que era al norte, y Gondwana, que llegó al sur. Ya eran dos continentes. A ver, Sarita, te escucho. Sabía de que los científicos creen que entre 3000 y algo años luz se pueden volver a juntar con todos los continentes. Se pueden volver a juntar. Ok, ya vamos a ver eso. Vamos a hacer como un debate. ¿Ustedes qué creen? Pero permítanme, solo termino de explicarles esto. Bueno, y así, ¿verdad? Después de que solo existía el primer supercontinente, vino y aparecieron dos.
que era Laurasia y era Gondwana. Laurasia estaba al norte y Gondwana estaba al sur. Eso quiere decir que Laurasia arriba, Gondwana abajo, ¿verdad? Pero resulta que los movimientos de las placas tectónicas siguieron, todo esto continuó hasta dar origen, ¿verdad?, a los continentes que nosotros conocemos hoy en día, el cual pueden ver ahí la última gráfica, ahí donde dice hoy. Ahí donde dice hoy, estamos viendo el hoy en día. ¿Qué tenemos aquí? La región de América, lo que estoy señalando con mi cursor. Tenemos África. Me sabía de que supuestamente se va en varios millones de años, se va a crear otra vez otro supercontinente y se va a llamar Pangea Última. Pangea, otro supercontinente, como lo decía Sarita. Ok, gracias. Bueno, ahora sí, como podemos ver, ¿verdad? Aquí tenemos la región de América, tenemos África, Asia, Oceanía, Europa, pero bueno. Resulta, es como un dato curioso, dicen que hubieron continentes que desaparecieron, ¿ok? Porque no eran los únicos, hubieron continentes que se hundieron, ¿ok? Que se hundieron, ¿por qué? Por los mismos movimientos de las placas tectónicas, ¿verdad? Ok, bueno, ahora sí, después solo tenía que terminar de aclararles eso, les pregunto. Ya es la segunda vez que le damos aquí un pequeño repaso a las placas tectónicas. ¿Sí quedó claro el tema? Sí. Sí. Ok, bueno. Vamos aquí en la página 127. Ustedes pueden ver, ahí hay una tablita, ¿ya la vieron? ¿Ya la vieron? Sí. Ok, bueno. Dice que esa tablita están los grandes terremotos registrados en Centroamérica. Te escucho, Eli. Miss, una pregunta. Yo voy a empezar en la Olimpiada de Mate. ¿La Olimpiada de Mate? Sí, ¿a qué, Miss, es que el teacher ya me mandó el link? Ah, ok. Entonces, ¿a qué hora les dijeron? 11 y 10 a 11 y media. Y mañana toca el lenguaje. Ah, bueno, eso, un paréntesis. Eso. El link se les va a estar enviando a ustedes unos minutos antes, ¿ok? Ustedes a la hora que se les dijo, a esa hora se tienen que conectar, ¿ok? Pero el link se les va a estar enviando antes, ¿sí? Antes. Por ejemplo, ustedes les dijeron ahorita, Mate, 11 y 10, a las 11 y 9 esténse conectando, aunque sea un minuto antes, o si quieren, unos minutos antes, ¿ok? Pero ahorita todavía no, todavía falta un poquito. ¿Sí? Gracias. Solo recuerden, se les va a estar enviando antes, ¿verdad? No quiere decir, se me envía, ya me conecto. No, se les va a estar enviando unos minutos antes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí un dato curioso de Fabián. Dice, sabía que hay un loro que no puede volar. Es el loro Kakapo. Pero lo raro es que está en Islandia. Islandia. No, es una isla, sí. Ok, donde se puede encontrar ese loro. Pero la pregunta aquí dice, ¿cómo llegó allá si no puede volar? Ok, bueno, hay muchas teorías. Bueno, buena pregunta, ¿verdad? ¿Y tal vez lo llevaron en barcos? Ajá, tal vez lo llevaron. Ya vamos a ir viendo esas teorías. Ok, bueno. Ahora sí, vamos a ver. Excelente, bueno, continuamos. Les comentaba esa tablita, si se dan cuenta, hay tres columnas. Dice país, dice año, dice intensidad en escala de Richter. Bueno, como podemos ver, dice país Guatemala. El terremoto más grande de Guatemala, ¿en qué año fue? 1976. 1976. Mi mamá casi muere. ¿En serio? Wow. Porque wow. Estaba bebé y mi abuelita lo olvidó. Wow. Qué interesante eso, Anita. Qué interesante. Bueno, ok. Muy bien, qué interesante. Yo creo que algunos de sus papis sí pasaron por ese terremoto, así que, o sus abuelos, ¿verdad? Pregúntenle, el terremoto que sucedió en el año de 1976,
Mis abuelos pudieron pasar. O sea, ajá. Dice que tuvo una intensidad de 7.5, ¿ok? 7.5. Como podemos ver, les cuento, ya desde 5 punto y algo ya se cuenta como terremoto, ¿ok? Ya no es un temblor, no. Por ejemplo, 3.1, 3 punto algo es un temblor todavía. Ya de 5 para arriba ya lo están contando como terremoto, ¿ok? Bueno. Mi mamá no lo sintió, solo fue mi tío. Ah, ¿en serio? Solo lo sintió él. Bueno, vamos aquí con El Salvador, el siguiente país. ¿En qué año fue ese terremoto? 1985 de 5.5, ¿ok? No te preocupes. No. Bueno, vamos Costa Rica, 1991 de 7.5. El Salvador en 2001 de 7.6. Costa Rica en 2009 de 6.2. Honduras en 2009 también de 7.1. Y Guatemala en el 2012 de 7.4. ¿Ok? Bueno, a ver, veamos. De los que están ahí, ¿cuál creen ustedes que fue el terremoto más leve, el más bajo? El más bajo fue el de Salvador de 1985. El más bajo fue el de 5.5, excelente. ¿Y el más alto? Fue el de 7.5. Fue el de Salvador 7.6. Y también de El Salvador, ¿verdad? El Salvador fue el más bajo también y también después fue el más fuerte, ¿ok? Bueno, con esto vamos finalizando el repaso de placas tectónicas, ya que lo habíamos visto. Vamos a ver cuánto nos queda de tiempo, todavía tenemos tiempo. Así que vamos a avanzar a un siguiente tema, ¿ok? Pero como yo sé que ustedes ahorita no tienen su cuaderno, vamos a realizar una actividad, ¿ok? Vamos a hacer la siguiente actividad. Bueno, ahorita ustedes van a hacer esto. Les voy a dar tiempo para que piensen. Tienen tiempo para que piensen. Vamos a ver. Veamos. Necesito que piensen ustedes, ya que vamos a hablar ahorita de lo que es el cambio climático. Necesito que ustedes piensen en un desastre natural que inicie con la letra de su nombre y en un objeto que inicie con la letra de su nombre que ustedes pueden andar cargando ante un desastre natural. Por ejemplo, yo les digo, ¿verdad? Ah, sí. Desastres naturales con F, ¿no? Bueno, miren pues, ustedes tienen dos nombres, ¿ok? Pueden elegir uno de sus dos nombres y si no hay desastres naturales con ninguno de sus nombres... Y yo tengo... Con uno de sus dos nombres, pues bueno, entonces va a elegir el desastre natural que usted quiere, pero el objeto que tiene que llevar sí tiene que ser con la letra de su nombre. Por ejemplo, yo me llamo Melanie, estuve en un maremoto y llevaba mi mochila. Eso es lo que me tienen que decir ustedes. ¿Mis tienen, ¿okay? La letra tiene que ser al principio o puede ser en cualquiera? No, al principio, la letra al principio, ¿ok? Bueno, piensen, les di el ejemplo, ¿verdad? Soy Melanie. Solo eso, Miss. Ajá. Soy Melanie, estuve en maremoto y llevaba una mochila. Eso, piensen pues, piensen ustedes en un desastre natural que tenga la letra de su nombre. Les di el ejemplo. Soy Melanie, que es mi nombre, Melanie, ¿ok? Estuve en un maremoto, ¿ok? ¿Sí? Con M también y llevaba una mochila. También utilicé la M, ¿ok? Ahora ustedes con su nombre piensen en un desastre natural que lleve la letra de su nombre. Puede ser cualquiera de sus dos nombres. Si no hay desastre natural que inicie con la letra de su nombre, puede elegir cualquier desastre natural, pero el objeto que usted va a llevar sí tiene que iniciar con la letra de su nombre. ¿Ok? Vamos a ver, analicen ahorita, les di el ejemplo, ¿verdad? Les di el ejemplo. Y yo tengo dos nombres y dos apellidos. Sí, creo que la mayoría, ¿verdad?
Bueno, Fabián, no hay nada con tu nombre, entonces piensa en uno, en un desastre natural cualquiera y el objeto así con la inicial de tu nombre. Te escucho, Eli, teniendo la manita levantada. Miss, con una paloma. Anda. Con una paloma. Y el desastre natural debe que llevar, no importa si no está la letra de mi nombre en el principio del desastre natural. ¿Cómo dijo el ejemplo? Bien, bien, tiene que tener la letra de su nombre al principio. Okay. Ahorita voy con el ejemplo. Bueno, yo les indicaba, ¿verdad? Soy Melanie. Ok. Bueno, estuve en un maremoto y llevaba mi mochila. Todos iniciaron con M, ¿se dieron cuenta? Miss, entonces yo ya lo tengo todo. Bueno, a ver, si el quien ya lo tenga, levante su manita en reacción de Zoom y me lo va a indicar. Isabela, Daira, Isabela, te escucho. En mi otra pregunta, así como para mí no tengo desastre natural, puede ser cualquier desastre natural que no sea de mi nombre. Ajá, por eso. No hay desastre natural. Ah, bueno, Iris, gracias. Puede ser cualquier desastre natural que no tenga la letra de su nombre, ¿ok? A ver, te escucho, Emanuel. Mi nombre es Emanuel y yo estuve en un calor extremo y llevaba mi celular. Porque no había otro. Ok, calor extremo, celular. Bueno, estamos bien, ¿ok? No, Miss, perdón, mi otro nombre es Carlos, si me olvidé decir. Ok, está bien. Sí pasa, está bien. Bueno. Ok, solo que calor extremo, desastre natural, no, sí, pero entra sí, como un cambio climático, no hay problema. Bueno, mis... Ok, Fari, te escucho. Mis, yo no encontré un desastre natural con F ni Z, entonces solo encontré un objeto. Ok, entonces... ¿Tienen que ser los del libro o pueden ser otros? Cualquier desastre natural, el que ustedes se recuerden. Bueno, a ver, aquí respondiendo a Fari. Farid, entonces dime tu nombre, di cualquier desastre natural y di el objeto que llevabas con la letra, que inicie con la letra de tu nombre. Te escucho, Farid. Mi nombre es Farid Sanders, Umale González, y no encontré un desastre natural, entonces el objeto con F es faro y flauta. Ok, muy bien, gracias, Farid. Vamos aquí con Katy. Sí, soy Katy y no sé qué era, si era huracán o era terremoto, mis, que de Katrina, mis, se llamaba ese desastre natural, mis, y llevaba una llave. Ok, muy bien, está bien, Katy. Fabián, te escucho. Mi nombre es José Fabián, estaba en un temblor y me llevé mis joyas, mis. Tus joyas, ok, muy bien. Sarita, ¿te escucho? Miss, no sé si cuenta, pero mi nombre es Sara y estuve en el, no me acuerdo si era tornado o no sé, tornado que se nombraba Sara y ajá, estuve con un sos, con un sos. Miss, ya se me olvidó cómo era. Ok, muy bien, está bien, Sara. Pero... Sí, yo me acuerdo y le vuelvo a decir. Ok, si ya pasaron, bajen su manita. Carol, te escucho. Carol. ¿Será que también podemos usar los apellidos? Bueno, sí, usen sus apellidos si quieren. Porque no encuentro ninguno. Ok, usen sus apellidos. ¿Te escucho, Carol? Estaba con Nick. Yo me llamo Carolina. Desastre natural. Sería yo, no, era, a ver, estén seguros, te escucho, Pamela. Me llamo Pamela Sofía y yo lo que estaba con un sol y lo que traía es una paloma. Una paloma, ok, muy bien, está debajo del sol. Bueno, no es un desastre natural, pero es un cambio climático, lo vamos a tomar en cuenta. Ya, mejor le cambié. ¿Ya? A ver, ok.
Miss, ya no encontré así con mi nombre, ni con la X, ni con la S. Le puse que estaba en una erupción con una sandía. Ok, muy bien. Bueno, puede ser una sequía también, ¿verdad? Sí, había con esa sequía. Pero estamos bien, te escucho, Eli. Miss, yo me llamo Eli Fernando y estuve en una erosión y llevaba una mochila con un pachón de agua. Ok, muy bien, Eli, excelente, una erosión. A ver, Alex. Yo me llamo Edgar Alexander, estuve en alud y llevaba arena. Ok, muy bien, Alex, todo sí, excelente. Te escucho, Daira. Mi nombre es Daira, yo estoy en una tormenta y estaba con mi peluche. Ok, Daira, muy bien. A ver, Briana, te escucho. Briana. Mi nombre es Briana y yo barra de metal. Uh-huh. Ok, tu nombre es Briana y el desastre natural. Ya se lo dije. 11 y 10. Ok, sí, los que tienen que irse a mate pueden salir. Bien, suerte, excelente, pues que les vaya muy bien. Los que ya les deseo toda la suerte. Un tsunami. ¿Okay? Bueno. Adiós. Los que no han pasado, pasamos el día de mañana, ¿ok? Para que tengan más tiempo para estudiar, ¿ok? Porque tienen que 11 y 10. Ya tengo uno, lo puedo decir. David, dime. Mi nombre es David y estuve en el deslave de Santa Cruz Bahías de septiembre del 2011 y llevaba un dinosaurio de peluche. Excelente, David, muy bien. Todo con D, te felicito. Excelente, excelente. Sí, yo también tengo. Ok, te escucho, Randy. Mi segundo nombre es Iván y andaba y el desastre natural es una inundación y estaba en una iglesia. Excelente, Randy, te felicito, muy bien. Ok, bueno, los demás pasamos el día de mañana, si tienen más tiempo de pensar. Adiós, no hay adiós, tarea, sí. ¿Ok? Sí. Me mandan su foto, por favor, se cuidan. Adiós.